Por otro lado, el diputado Luis Felipe Dorado y el concejal Johnny Ceballos exigen que Angélica Sosa presente disculpas por afirmar que Santa Cruz era un basurero antes de que ella llegara al consejo. Porque podemos mostrar la cantidad de obras y servicios, señores. Vine a un basurero. Esto era un basurero. Esto era un pillerío total. A estas declaraciones de la presidenta del Consejo Municipal, Angélica Sosa, es que se refiere el diputado Luis Felipe Dorado. No debió expresarse de esa manera de Santa Cruz. Santa Cruz no era un basurero. Pareciera de que ella ha venido a arreglar los problemas de Santa Cruz. Y antes el alcalde era Percy Fernández, debe retractarse de las palabras que está diciendo. Santa Cruz no era un basurero. Lo que está cometiendo ahorita en este momento es el problema de tener muchas ratas en el municipio que se están comiendo nuestras banderas y nuestras bandas. Eso es lo que tiene que responderse. Señora Angélica Sosa, pídale perdón a este pueblo. No puede llamarlo basurero porque este pueblo le ha dado mucho poder a usted. El concejal Johnny Ceballos también habló del tema. Está descalificando lo que hizo nuestro alcalde Percy Fernández, todo lo que hizo anteriormente. Yo creo que debería pedirle disculpas primero a nuestro alcalde Percy Fernández, porque a quien descalificó fue a nuestro alcalde municipal. Ella dijo que la anterior gestión era un basurero, si no me equivoco. Hasta el momento, la presidenta del Consejo Municipal no se pronunció por las declaraciones que hace el diputado Luis Felipe Dorado y el concejal Johnny Ceballos.